habíamos arrancado al principio, fines de 2017, y bueno, nos dedicamos principalmente a todo lo que era el trasnoche, los tragos, la música. Era un bar un poco con ese estilo, gente joven, y nos dedicamos un poco a todo lo que era trasnoche, más que nada. Y bueno, con la pandemia, cuando empezaron las restricciones, el tema de no poder salir hasta tal horario y todas esas cosas, estuvimos un poco complicados. Se nos había cortado la clientela, el negocio, la forma de trabajar. Estábamos bastante complicados en ese sentido y teníamos que buscar una salida. Y bueno, empezamos con esto de las hamburguesas, de empezar a meterle, arrancamos con el delivery, a investigar un poco el tema de los panes y todo eso, y lo empezamos a formar ahí, digamos, en el 2020, cuando se habilitó un poco, con delivery al principio, y después cuando había horario restringido hasta las 11, 12, que la gente intentamos buscar que vengan a comer, fuimos un poco por ese lado, y por suerte, la verdad que pudimos zafar, y ahora va bastante bien con ese tema. Con las hamburguesas tomaron un reconocimiento, digamos, por decirlo de alguna forma, y estamos muy contentos con eso, por suerte. Así que en eso de rebuscar cómo hacer que la gente venga a comprar, pusieron ímpetu en la hamburguesa y hoy lograron una hamburguesa diferente. Sí, como decís vos, diferente. Obviamente hay muchos bares en San Carlos que hacen hamburguesa, hay muy buena gastronomía, y nosotros queríamos buscar un poco diferenciarnos en ese sentido. Viste, veíamos que estaba de moda el tema de la hamburguesa, el pan de papa, la hamburguesa de estilo americano, que se llama. Y empezamos, bueno, a hacer pruebas de panes, de distintas mezclas de carne, de condimentos. Viste, hacer algún curso de panadería, comprar algún equipamiento, al principio no mucho. Y fuimos probando hasta que logramos más o menos qué es lo que queríamos. Y hoy sí, hoy estamos fabricando un pan de papa, que lo hacemos todo acá en el bar. Ya pudimos comprar una amasadora, un poco más de un horno un poco más grande, como para poder producir mejor calidad también. Hacemos un pan de papa con una hamburguesa que se llama Smash, que es una carne con poco condimento, solamente sal y pimienta, y que se hace bien dorada en la plancha, una hamburguesa finita. Por ahí es un poco eso lo que buscamos. Bien, hablame un poco del pan, porque es totalmente diferente. Bueno, sí, el pan, como te decía, es un pan de papa. Que lo que lleva, cuando uno lo hace, es puré de papa, un puré que es solamente papa hervida, que bueno, para la gente que no sabe, no es que tiene gusto a papa ni a puré ni mucho menos, sino que la papa lo que aporta es humedad en el pan, da un poco de conservación, mejora la miga, esas cosas. Entonces es un pan que tiene mucho porcentaje de manteca también, entonces bueno, al cocinarlo y ya después cuando lo calentamos para cuando servimos la hamburguesa, como que se vuelve a integrar toda esa manteca y el pan sale que parece recién hecho, digamos, muy una consistencia muy característica del pan de papa. Sí, una consistencia muy buena, así como sí. Placentera, digamos. Bueno, entonces la hamburguesa se trata de los smash, ¿no? Es como esa bola de carne picada donde se aprieta. Exacto. Sí, nosotros no lo hacemos a partir de una albóndiga, digamos, que es lo más clásico. Ajá. Sino que le damos un formado primero. Bien. Pero sí se hace una hamburguesa muy finita de 120 gramos. Nosotros hoy estamos sacando, las hamburguesas las estamos haciendo doble. Dos. Bien. Medallones de 120 gramos. La idea ahora en un futuro es, bueno, cambiar un poco la carta, agregar algunas variedades de hamburguesa y darle la opción al cliente de que pueda pedir o con un medallón o con dos o con tres, o que pueda hacerla un poco más personalizada. Bien. Viste, más a su gusto. Y ahí, decime todas las variedades de burgas que tenemos. Bueno, hoy tenemos 5 o 6 variedades más o menos. Tenemos la que más sale, que es la más, digamos, pedida, que se llama la de barbacoa, que tiene aderezo de barbacoa, cebolla caramelizada, queso cheddar, panceta y huevo frito. Todo esto con un doble medallón de 120 gramos, como te decía antes, más el pan. El pan más o menos está en 130 gramos por ahí, pan de papa. Todas las que hacemos son con pan de papa. Después tenemos una variedad que es la más clásica, digamos, jamón, queso, tomate y lechuga. Tenemos otra que es una de las más pedidas, que es con roquefort, aros de cebolla. Se hace así un poco más rebuscada para paladares más exquisitos. Más exquisitos. Nada, que sea, son sabores más complejos por ahí, que no a todos le gustan, pero bueno, el que le gusta por ahí se la pide seguir. Después tenemos una variedad
que le, se llama criolla, que tiene un poco de ajo, cebolla cruda, lechuga, tomate, queso, bueno, gratinada común, una, tenemos una con rúcula, jamón crudo, tenemos para todos los gustos, digamos, más o menos. ¿Tenés alguna que recomendás más que otra? No, son todas. Yo tengo mi preferida. Hay una que en la carta se llama moderna, que lleva cheddar, pepinillo, cebolla y nada más, y el doble medallón de 120 gramos. Esa es mi preferida, una hamburguesa un poco más simple, pero bueno, para mí el contraste del sabor un poco agrio del pepino con la cebolla y el cheddar, que es un poco más, más dulzón, a mí me gusta. Pero como te dije antes, la más pedida, en general siempre es la de barbacoa, que es la más completa, digamos, la más llenadora, que no todos la pueden terminar igual, pero esa es la más pedida. Pero bueno, después sobre gusto, cada uno tiene lo suyo. Al que pida también está bueno destacar el packaging, cómo va envuelta. Bueno, eso fue un tema porque cuando la empezamos a hacer, viste, por ahí falta de experiencia, como te dije antes, que habíamos arrancado en pandemia, solamente trabajamos con delivery, teníamos falta de experiencia en eso y no lográbamos que la hamburguesa llegue caliente o que llegue bien integrada, por decirlo de alguna forma. Entonces empezamos a investigar en eso también, ver cómo podíamos hacerlo, y al principio usamos un papel aluminio, la envolvíamos con eso. Hoy en día conseguimos un proveedor que nos vende un papel que por dentro es aluminio y por fuera es un papel de papel, digamos, así como papel. Sí, un papel. Que eso lo que hace es generar como una capa de aire entre los dos papeles, hace que la hamburguesa llegue bien caliente, demora mucho más en enfriarse y como que integra un poco todos los sabores, hace que el pan vuelva a estar húmedo, se derriten bien los quesos. Eso también está bueno porque logramos eso, que la hamburguesa llegue al cliente como si recién hubiese salido. Entonces prácticamente no hay diferencia en venir a consumir hamburguesa acá o pedirla, ¿no? No, después con la incorporación esta del papel que tenemos para envolverla y todo, con el packaging correspondiente, digamos, no pierde calidad, no pierde temperatura, llega a la casa del cliente, por ahí lo consultamos y los clientes nos dicen, llega bien caliente, llega toda unificada, digamos, la hamburguesa, el pan llega bien, logramos eso, por suerte, con el papel para la envoltura, pudimos lograr que sea la misma experiencia venir a comerla acá o pedirla en tu casa. Bien, ¿y cuándo tienen abierto acá el bar? Nosotros actualmente estamos abriendo viernes, sábado y domingo a partir de las 20 horas. Ya el bar está abierto y se puede venir cuando quiera sin reserva. Por ahí son mesas más grandes o algún cumpleaños, algún evento, alguna cosa. Siempre se recomienda reservar, pero si no se puede venir sin reserva, no hay problema. Con respecto a los tragos, también tiene una linda carta de tragos, ¿no? Sí, bueno, como te decía antes, nosotros cuando arrancamos, arrancamos con eso. Viste, a mí siempre me gustó la coctelería, había hecho cursos, bueno, soy bartender. Y siempre me incursioné un poco en eso. Y cuando comenzamos con el bar era esa la impronta que le queríamos dar, digamos. Nos dedicábamos solamente a coctelería, teníamos algo de comida, pero mucho menos de lo que hay ahora. Que bueno, todo esto de la comida explotó con lo de la pandemia. Digamos, tuvimos que buscar una salida y fuimos por ese lado. Pero la coctelería la seguimos conservando, seguimos actualizándonos, ¿viste? Por ahí uno va haciendo cursos, va aprendiendo cosas nuevas. Pero sí, la coctelería también siempre nos caracterizó como bar, digamos. Bueno, por último quería decir lo loco que es la pandemia, ¿no? Porque con sus puntos en contra también tiene este lado favor, que si no, la hamburguesa capaz que no existiría, ¿no? Seguramente. La pasamos mal en su momento, como todo, la mayoría de la gente, supongo, ¿no? Y por ahí la gente que está en el rubro, lo que es gastronomía, fue duro. Pero bueno, siempre uno intenta buscar una salida. Si te quedas de brazos cruzados, no ibas a llegar a ningún lado, no ibas a hacer otra cosa que perder lo poco o mucho que habíamos logrado. Así que bueno, por suerte pudimos ir para ese lado y encontramos esa comida, ese negocio que hoy nos está yendo muy bien y nos caracteriza un poco el bar con la hamburguesa. ¿Sentís que la gente habla de la hamburguesa? Sí. De hecho, me pasa mucho que uno manda un pedido o lo que sea y la gente al rato te manda como sorprendida de lo rico que estaba o de que nunca habían probado algo parecido, que le gustó, y viste, eso es una satisfacción para nosotros, tanto yo como los chicos que trabajan conmigo en la cocina, ¿no? Yo vengo a hablar yo, pero somos varios que trabajamos y la verdad que estamos muy felices con lo que hacemos y con la retribución que nos da la gente también.